Good evening. Good evening.
Hello, people. Hello. How are you tonight? Hello. Hi, teacher. No. ¿Cómo los está tratando la lluvia? Se va la luz. Está fuerte este invierno. Bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos. Ya dimos un par de minutos. A ver, alguien ha escrito por aquí en el chat. Okay, hi. En el WhatsApp ya pusieron un par que andan ahí en problemados con la electricidad, que en el bus, que está terrible. Ok. So I'm going to take the first attendance of the night. Please remember cameras on and respond loud. ¿Quién escribió ya por aquí? Ok, hurry up. Vamos a poner. Alberto, uy, precisamente él es el primero, él es el que está poniendo. Alberto José Hernández, todavía no llega. Amílcar de Nilson González, otro que está con problemas. Y que va en el bus. ¿Qué pasó, Amílcar? ¿Te conectaste? ¿Va más fuerte el musicón del bus o qué? No me escucha. Carlos Josué Hernández. Presente. Carlos Josué. Presente. Okay. David Alberto Rivera. Oh. Uy, empezó a llover otra vez aquí. David Otoniel Martínez. David Otoniel, te veo ahí. Presente. ¿Dónde estás? Va. Presente. Ahorita camino. Okay. Fidel Ángel Aguilera. Hi, teacher, here. Okay, welcome. Gabriel Alonso Ponce. Presente. Perfect. Gerson Orlando de Odanes. Presente. Okay, Gerson, the 10 minutes. Los 10 minutos al final de la clase son contigo esta noche, ¿ok? De acuerdo. Iván Alberto Castillo. Presente. Perfecto. José Osvaldo Valle. Present, teacher. Ok. Extrañamos anoche. ¿Qué pasó? No había luz, teacher, en todo mexicano, creo. Ah, ok. Sí. María José Portillo. Llegado. María Julia Ramos. Present. Perfecto. Marnie Betsaida Hernández. Present. Okay.
Ya vamos. Miguel Ángel Romero. Present, teacher. Very good. Patricia Noemí Guirao. Present. Ok, Patricia, también te extrañamos anoche. ¿Qué pasó? No había luz. Estaba lloviendo fuerte y hubo ya como cortos por acá cerca. Entonces, por eso no. Para evitar. Ok, ok. Rafael Antonio Martínez. Present. Rodolfo Alexander Fernández. Rodolfo no está. Stephanie Janet Flores. Gema de Energía. Se ha conectado. Víctor Antonio Benítez. Víctor Manuel Áviles. Tampoco. Bien, veo que ya llegó a Milcar. Milcar de Nilsson. Presente, chef. Y qué chivo el buje, que vamos. Puro especial, ¿no? Qué bárbaro. Ok. ¿Alguien más que ya llegó y no estaba a la hora de la asistencia? No, ¿verdad? Ya todos ya. Perfecto. Miren, cuando hay así problemas de, bueno, de cualquier tipo, por lo menos traten de conectarse, aunque sea solo que estén escuchando, ¿verdad? Para que la asistencia les cuente. Recuerden que lo que se contabiliza, pues, es los minutos ahí a través de la plataforma de Zoom, ¿no? Entonces, por alguna razón, no pueden estar del todo pendiente, pero avísenme, ¿verdad? Para no estarles preguntando, tal vez, si por, tienen algo que a veces de trabajo, ¿no? O a veces que es en la lluvia o algo, pero si se pueden conectar, eso vale, ¿verdad? Porque se van contando los minutos. Recuerden que el 80% de asistencia es lo importante para aprobar el módulo. Ok, very good. Vamos entonces. Ayer terminamos con un ejercicio, ¿verdad? Donde me iba a... ¿Qué rápido pasa el tiempo? A escribir acerca de los compañeros con que habían completado el cuadrito. Ya les muestro el cuadrito para recordarles. ¿Verdad? Este cuadrito que habíamos hecho en la clase anterior, donde habíamos anotado las actividades de algunos compañeros y pues había que armar la oración ya utilizando el verbo en tercera persona, que es lo que aprendimos ayer, ¿verdad? Esto que aprendimos ayer. Ok, when we use she, he, o hablamos de una tercera persona, Cindy, en este caso, my boss, los verbos van una S al. Ya vamos a ver, bueno, otras clases, cómo exactamente sucede eso, pero ahorita esto estamos conociendo, ¿no? Y que la forma de negative form is with does not. Does not, que ya contractado, se convierte en does. ¿Ok? Y el verbo aquí ya no lleva la S, sino que es lo que se conoce como base form.
forma básica o la forma base del verbo. Ok, hicimos estos ejercicios a practicar y me iban a contar acerca de sus compañeros. ¿Ya? Así es que para empezar los voy a colocar en grupo para que entre ustedes conversen acerca de sus compañeros, ¿no? De los que tienen el cuadrito. Fulano de tal is an auditor. Él hace esto, esto y esto. ¿Verdad? Lo que ustedes escriben. ¿De acuerdo? Conversen ahí, compartan, comenten, ayúdense mutuamente y luego vamos a ver sus oraciones juntos. Ok, let's see. Ok, 4 groups only. Ok, join your groups and talk about your classmates, sus compañeros de clase, ¿no? O compañeros de clase. See you in 10 minutes. Go to your groups, please. Tomen ahí la invitación.
Okay, welcome back. Okay, now I want you to write one sentence. One sentence in the chat about one classmate. Only one sentence, please. Write in the chat. Okay, very good, Alberto. Bye. Come people, continue. One sentence, please. Okay, Marnie, very good. Person, excellent. Okay, Miguel Angel, good. Come on, people. Fidel, let's see. Okay, Carlos. Okay. Let me see, 1, 2, 3, 4, 5, 6. I have 6 only. Gabriel, recuerda que help debe ser helps, con S al final. He installs. Okay, let me do some corrections here. Okay, gracias. Okay. Come on, people, continue. We only have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8 y somos 13. Faltan 5. And you could say Iván, esa oración es acerca de quién? ¿De ti?
Es acerca de alguien más, Iván, lo que debes describir. Ok. Porque cuando escribimos acerca de nosotros mismos, no se agrega ese. Ok, vamos a ver. Ok, Rafael, very good. Ok, very good, people. Yeah. Okay, perfect. So, it is very important, okay? Don't forget. Hablamos de una tercera persona, de alguien más. Siempre el verbo va con esa S extra. Okay, perfect. Very good. Very good. Quiero ver. Creo que adelante vamos. Oh. Okay. Okay, very good. Let's continue then with another here. ¿Alguien más escribió? The thing is, okay. Recuerden que el does, eso is only for negative sentences. Okay, we use does only for negative sentences, not with affirmative sentence. Okay, this case. Okay, today we are going to study questions. You will be able to, the objective for tonight is you will be able to ask partners questions about their daily routines and give answers about my routine. Preguntar, hacer preguntas, ask questions, hacer preguntas, okay? Look at these activities of these people. Oneida Chicas, we have Oneida Chicas. We have Nelly Pineda, Ricardo Mata, and Max Pin. Okay, this is what they do and what they don't do. Okay, lo que hacen, lo que no hacen. They, Oneida and Nelly, create software.
repair computers, and install antivirus. Oneida and Nelly. They don't sell computer programs. They don't exchange information about programs. Okay? Now, Ricardo and Max. They keep track on the sales. They write reports. They buy new merchandise. Ricardo and Max. They don't receive money from sales. They don't decide what to buy. Okay? This is what they do and what they don't do. Do and don't. All right? So I repeat. They create software, repair computers, install antivirus. They don't sell computers, programs. They don't exchange information about programs. Ricardo and Max, they keep track on the sales. They write reports and they buy new merchandise. They don't receive money from sales and they don't decide what. With this information, you have to, oh, give me a second. Let me erase the answers. Ay, estaban copiando. Oh, vamos a borrar las respuestas. Okay, we have some questions here about these people. Tenemos aquí preguntas acerca de estas personas. Y nos preguntan, ¿do Oneida and Nelly work with softwares? ¿Do Oneida and Nelly work with softwares? Yes or no? Les voy a dar, hay dos formas de responder estas preguntas. Las dos formas son, let me write. Yes, they do, or no, they don't. Con esto vamos a responder estas preguntas. Con yes, they do, or no, they don't. Okay? So, les doy unos minutos para que, viendo la información, respondan las preguntas. Ya sea con yes, they do, o con no, they don't. Okay, trabaje. You finish, raise your hand. Levanta la mano cuando termine.
varios que no han levantado la mano, no han terminado. Okay, let's check. Do Aneida and Nelly work in softwares? Yes or no? Yes. Yes, they do. Number two, do Aneida and Nelly sell antivirus? No, they don't. No, they don't. Okay, no. Question three, do Ricardo and Max get money from sales? No, they don't. Okay. No. Do Ricardo and Max write reports? Yes, they do. Yes, they do. Do Ricardo and Max repair computers? No, they don't. Oh, they don't. And do Aneida and Nelly install programs? Yes, they do. Yes, they do. Okay, very good. Let me read the questions and the answers y luego las vamos a practicar. Okay, los voy a grabar primero. Listen to the pronunciation. One, do Aneida and Nelly work with softwares? Yes, they do. Two, do Aneida and Nelly sell antivirus? No, they don't. Three, do Ricardo and Max get money from sales? No, they don't. Four, do Ricardo and Max write reports? Yes, they do. Five, do Ricardo and Max repair computers? No, they don't. Six, do Aneida and Nelly install programs?
Yes, they do. Okay. Listen one more time. Pay attention to the pronunciation. Okay. Do Oneida and Nelly work with softwares? Yes, they do. Do Oneida and Nelly sell antivirus? No, they don't. Do Ricardo and Max get money from sales? No, they don't. Do Ricardo and Max write reports? Yes, they do. Do Ricardo and Max repair computers? No, they don't. Do Oneida and Nelly install programs? Yes, they do. Okay, now repeat after me. Repeat. Do Oneida and Nelly work with softwares? Do Oneida and Nelly work with software? Yes, they do. Yes, they do. Do Oneida and Nelly sell antivirus? No, they don't. Do Ricardo and Max get money from sales? No, they don't. Do Ricardo and Max write reports? Yes, they do. Do Ricardo and Max repair computers? No, they don't. Do Oneida and Nelly install programs? Yes, they do. Okay, very good. Voy a dar unos 5 minutos en parejas para que practiquen pregunta, uno pregunta, otro responde y luego cambian. Okay, esas 6 preguntas. A ver. Van en parejas. Okay. Ingresen por favor y practican con su compañero un par de veces.
Okay. Very good. Now, veamos entonces. These questions are called yes, no questions. Así se les llama, ¿no? Yes, no questions. ¿Sí? We are always talking about simple present. Siempre estamos con el simple present. ¿Por qué se llaman yes, no questions? ¿Quién me dice? Porque se responde con sí o no. Yes. The answer is yes or no. Okay, let's see these examples. Do I get up early? Do you call other companies? Do they transport the product? Do we check the policies? Okay. A ver, ¿con qué comienzan todas estas preguntas? ¿Me pueden decir qué es lo primero? Do, ¿verdad? El verbo auxiliar. Yes, no questions. Vamos a comenzar con do. Luego, ¿qué es lo que sigue? Y por acá vamos a ir escribiendo. Acá lo vamos a poner. A ver, lo primero acá es do. Luego, en este caso, tenemos I, you, they, or we. I, you, they, or we. Recuerden que estos son pronouns, ¿verdad? Personal pronouns. Y después del personal pronoun, ¿qué sigue? Vean ustedes las oraciones y díganme. El verbo. The verb. Ok. The verb. Y en lo que se conoce como base form. ¿Ya? No lleva S ni nada. Ok. Entonces, the order is do, luego el pronombre o de quién estamos hablando, ¿no? I, you, they, or we, en este caso. Y luego el verb en su base. ¿Ok? Y las respuestas. Yes, I do. No, I don't. Yes, you do. No, you don't. Yes, they do. No, they don't. Yes, we do. No, we don't. Esto es lo que se conoce como short answers. Short answers. Respuestas cortas. ¿Okay? A veces podemos ver que cuando decimos, respondemos no, es como de buenos modales o de buena educación explicar un poco el por qué no. ¿Ya? Por ejemplo, si me preguntan, ¿do I get up early? ¿Verdad? ¿Me levanto temprano? Y digo, no, I don't. Veamos, para no hacer así como tan cortante, ¿verdad? No, I don't. I get up at 9 a.m. ¿Ya? ¿Cuándo se responde con un no?
es común, ¿verdad? Que demos un poco una explicación, ¿verdad? Por ejemplo, do they transport the product? No, they don't. No, ellos no. They make the product. Poner algo, ¿no? ¿Transportan ellos el producto? No, they don't. They make the product. Ellos hacen el producto. Por explicar un poco. Es como, ¿verdad? Muy bien. Déjenme eliminar las respuestas que yo tengo para mostrarles el ejercicio. Okay. ¿En alguna duda hasta acá con este tipo de preguntas? No, una pregunta, solo no va a pasar lista, ya van a ser las 9:10. Oh, es cierto, gracias, gracias. Vamos a pasar la segunda lista. Okay, please, cameras on and ready to respond, okay? Alberto José Hernández. Okay. Amílcar de Nilson González. Carlos Sue Hernández. Presente. Ok. David Alberto Rivera. David Otoniel Martínez. Presente. Ok. Fidel Ángel Aguilera. Here. Ok. Gabriel Alonso Ponce. Presente. Okay. Gerson Orlando de Odanes. Present. Okay. Iván Alberto Castillo. Present. José Osvaldo Valle. Present. Okay. María José Portillo. María Julia Ramos. Present. Okay. Marnie Betsaida Hernández. Present. Okay. Miguel Ángel Romero. Present. Good. Patricia Noemí Guirao. Present. Okay. Rafael Antonio Martínez. Present. Okay. Rodolfo Alexander Fernández. No, Stephanie Janet Flores. Víctor Antonio Benítez. Present. Okay. And Víctor Manuel Avilés. Okay. Very good. Bien, entonces van a escribir las preguntas con las palabras que se les brindan acá.
Recuerden que hay que agregar el do, ¿verdad? Para completar la pregunta. Y tal vez alguna palabrita, ¿no? Un artículo o una preposición. Por ejemplo, en este caso, yo diría que la pregunta debe de quedar: Do you work in the company? Y nos dan un yes. I okay. No sé si hay que agregar palabritas que no están acá, preposiciones, artículos, para darle forma a la pregunta. Ok, pongo en grupo para que trabajen. A ver. Ok, ingresen a los grupos y me hacen ese ejercicio. Y practican preguntas. Teacher, a mí me sacó la de la plataforma. Creo que vamos a trabajar las oraciones, pero lo voy a trabajar solito, creo.
¿Qué pasó? ¿Que no ingresaron a sus grupos? Yo sí ingresé, pero no había nadie. ¿Es que ustedes dos están juntos? Ah. Ustedes dos. A ver, Iván. ¿Me podría enviar otra vez el para unirme? Es porque me había enlazado, pero no había nadie. Yo te aviso en qué momento aceptas la invitación. Yo te aviso. Ahora.
¿Terminaron? Yes, teacher. Okay, perfect. Perfect, very good. See you. Sería no I. Yo. Ajá. En la no, cuatro. En la cuatro sería no I no, don't. No I don't. D-O-N apóstrofe T al final. Ok. Creo que así estamos bien. Ah, ok. Entonces ahí estaríamos ya entonces. La cinco ya estuvo, Gabriel. Ah. Okay, welcome back. Let's see. Bien. A ver, para variar un poco aquí la dinámica. Le voy a ceder el control a ver si alguno de ustedes pueden tomarlo y escribir la respuesta. Ok. Vamos a empezar con Marnie. Marnie, le cedo el control para que usted pueda escribir. Ok. You got it.
Ahí lo tienes, Marlene. Ahí está. ¿La respuesta? Ah, ok, voy. Solo que... ¿Ahí está? Ya, ahí está, ya. Es que se tarda un poquito para reaccionar. No, they don't. Ok, excellent. Very good. Now, puedes soltarlo. Number three, se lo vamos a pasar a Carlos Josué. Vamos a ver, Carlos Josué. Carlos Josué, toma el control. Ahí está. Okay, very good. Usualmente cuando usamos listen, se utiliza listen to. Do we listen to the customers? ¿Verdad? Escuchar a. Ah. Muy bien. Ok, number four. Vamos a ver. A ver si Patricia puedes tomar el control. Muy bien. Okay. Okay, very good. Muy bien. A ver, solamente cuando usamos el pronombre I en inglés siempre se usa con mayúscula. Okay, do I buy
No. Tal vez pudiéramos decir da. Do I buy the new material? No, I don't. Acá siempre con mayúscula. Okay, very good. Teacher, y en vez de en la número 4, usted puso the new material. Podría ser buy a new material. Sí, puede ser. Ah, okay. Esa era mi pregunta. Okay, and number 5, vamos a ver, le vamos a pasar el control. ¿A quién? A ver, David Otoniel. Okay. Tú, Milena, en Pablo. A ver, quitémosle esta N que está de más. Tú, Milena, en Pablo, design the logo. Yes, they do. Perfect. ¿Alguna pregunta, chicos? No questions. Okay. Let's practice the pronunciation then, okay? A ver, la voy a grabar primero y luego practicamos. Para que puedan escucharla después cuando quieran. Okay, listen. Number one, do you work in the company? Yes, I do. Two, do they check the product? No, they don't. Three, do we listen to the customers? Yes, we do. Four, do I buy the new material? No, I don't. Do Milena and Pablo design the logo? Yes, they do. Okay, repeat, please. Repeat after me. Do you work in the company? Do you work in the company? Yes, I do. Yes, I do. Do they check the product? Do they check the product? The product? No, they don't. No, they don't. Do we listen to the customer? Do we listen to the customer? Yes, we do. Yes, we do. Do I buy the new material? No, I don't. Do Milena and Pablo design the logo? Do Milena and Pablo design the logo? Yes, they do. Okay, perfect.
Now I want to give you this exercise to practice. Okay. Voy a compartirles esto, esta imagen ahí en el WhatsApp. Ya se los voy a poner ahí. What are you going to do? Okay. No lo quiero. No, no quiero buscar nada. Okay, you have the sentences in Spanish. Yo trabajo en una fábrica. Write in in English, the affirmative form. I work in a factory. Then the negative form. I don't work in a factory. And then the question. Do I work in a factory? Y las dos posibles respuestas. Yes, I do. Or no, I don't. Okay? Esto es lo que van a hacer. Tú reparas teléfonos, celulares. Nosotros hacemos reportes en la mañana. Ellos escriben cartas para los clientes. Ustedes limpian la oficina todos los días. Nosotros manejamos los camiones de la compañía. Yo contesto el teléfono en la affirmative, negative, and question. Okay. Let me share this in WhatsApp. Comparto el cuadrito para que trabajen. Como para WhatsApp encargar. Okay, ahí lo tienen. Okay. Y los voy a colocar en grupos para que trabajen. Entonces. Okay, pueden ingresar a los grupos.
Okay, people, it's time to finish tonight. We can continue with that exercise tomorrow. We're going to check it tomorrow. Okay. Okay. Okay, see you tomorrow. Now take it easy. I'm going to take the last attendance. Alberto Jose Hernandez. Present. Okay. Amilcar de Nilsson González. Oh. Carlos Josué Hernández. Presente. Okay. David Alberto Rivera. David Otoniel Martínez. Presente. Okay. Fidel Ángel Aguilera. Teacher. Okay. Gabriel Alonso Ponce. Leo. Gerson Orlando Diodanes. Present. Okay. Iván Alberto Castillo. Present. Good. José Osvaldo Valle. José Osvaldo Valle. Present, teacher. Okay. María José Portillo. María Julia Ramos. Present. Okay. Marnie Betsaida Hernández. Present. Good. Miguel Ángel Romero. Present. Perfect. Patricia Noemí Guirao. Present. Okay. Rodolfo Alexander Fernández, Stephanie Janet Flores, Víctor Antonio Benítez. Víctor, okay. And Víctor Manuel Avides. Okay, people, that's all for today. See you tomorrow. Me quedo con Gerson. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. See you tomorrow. Teacher, one question. Mm-hmm. Listen to me cuando le respondí. Porque creo que la primera vez no me escuchó. No te escuché. Ah, okay. Pero sí, aquí estaba. Present. Okay. Bye, teachers. Okay, bye-bye. Okay, Gerson, estos 10 minutos son para aclarar alguna duda, si tienes alguna pregunta. Sí, tengo algunas preguntas. ¿En qué momento uno usa do y does? Ok. Voy a mostrarte por acá. Ok, en este cuadro. Vale. El do y el does, pues son verbos auxiliares. Sí. ¿Verdad? Que en este caso, al usarlos como verbos auxiliares, no tienen ningún significado. Es decir, no se traducen. Como tú puedes ver, esto es lo que estamos viendo, el simple present. ¿Verdad? Únicamente lo vamos a utilizar para negative sentences y questions, interrogative sentences.
¿verdad? Sí. Para oraciones afirmativas, no. Solo usamos el verbo que estamos trabajando. Ya. Yeah. Y en este caso, el doesn't, por lo que se ve ahí, solo se usaría en tercera persona. Exacto. ¿Verdad? Y la otra duda que tengo, que solo se usaría en presente simple, o también se puede usar en, ya sea en pasado simple o no, el simple do, future. El do, no. Do solo es para el presente. Para el presente. ¿Verdad? Usamos do con I, you, we, they. ¿Entiendes? Y con he, she, it, que es la tercera persona singular, usamos does. Does. Uh-huh. De acuerdo. La otra duda que tenía, mencionaba que do y does solo eran auxiliares, ¿verdad? que no se traducía en este caso. Uh-huh. Por ejemplo, si queremos decir nosotros hacemos o nosotros estamos haciendo, podría ser do we do o do we make. Depende de qué estés hablando, ¿verdad? En algunos casos usamos do, ¿verdad? Y en otros casos se usa make. Sobre todo usamos make cuando tiene que ver con algo que tú estás creando, ¿verdad? Que tú estás haciendo, pero que tiene que ver con cosas más materiales, ¿verdad? En esos usamos el make para hacer. Pero, por ejemplo, yo quiero decir, yo no hago ejercicio. En este caso, diríamos, I don't do exercise. ¿Tú haces ejercicio? Do you do exercise? ¿Verdad? Entonces, do o does como auxiliar no significan nada. Pero, como verbo principal, sí, es hacer. Entiendo. Creo otra duda que me surge es que había escuchado o tenía entendido que también se podía usar como, por ejemplo, do you work yesterday? Y ya uno podía responder con no. Con el presente, perdón, con el verbo en pasado. No sé si esa parte siempre me confunde. No, porque ya cuando estamos hablando de pasado ya no usamos do. Ah. Sino que se usa did. Ah. Que es did you work? El pasado de do. Uh-huh. Ah, entiendo. Y para el pasado de doesn't, ¿cómo sería? Ahí no existe, todo es did. Todo es did. Y no existe diferencia. Vale. Creo que sí, solo eso era mi duda. Claro, el pasado, no estoy seguro si en este módulo se ve, pero ahí vamos a ir llegando a eso. ¿Verdad? Y este módulo solo estaría cubriendo lo que es como el presente simple. Sí, y algo otras cositas más. Entiendo. Eso eran mis dudas que yo miré. Bueno, ¿cómo vas con las tareas de la plataforma? De momento he avanzado en lo que es. A ver, aquí voy. Ya avancé a la clase 4 de esta sección. Ah, ok, perfecto. Vamos bien. Sí, ya solo me falta lo que es la última tarea para poder uh-huh. completar lo de la semana. Sí, y en esta semana también les aparece el examen de medio curso. El examen de medio curso, sí. Y está ahí. Siempre en la plataforma, después de las tareas. El examen de medio curso cubriría de a partir de esta clase hacia, o a partir de la clase que se ve el viernes hasta desde que se inició.
Sí, así es. Comprendo. ¿Verdad? Sí. Si es que eso también tiene que estar terminado esta semana. Ok. Y eso igual vence el viernes por la a medianoche. Sí, el viernes a medianoche. Entiendo. Entonces estaré realizándolo antes del viernes. Correcto. Ok. Bueno, creo que será. Perfecto, Gerson. Muchas gracias. Have a good night. See you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Bye-bye. Bye.